¿Susana Reina? Uy, chica, ni que fuera Marilyn Monroe, ¿eh? ¿Y eso quién es? ¿Con qué quién es? Uy, ¿que no la conoces? No. Susana Reina, la vedete, una vedete muy bona. Y que está muy bona. Yo vas a verla una vuelta a Alacant. Ay, ¿tú crees que podría mandar a verla? Dona, no sé cómo estará el tema de las entradas, igual ya no en queden. Pero puc mirar. Ay, sí. ¿A que no sabes a quién me he trobat? A Susana Reina. ¿Ah, sí? ¿Y has aconseguido las entradas? Calla, y hay una cosa mejor. Resulta que hi ha hagut un problema amb l'habitació de l'artista. L'hotel està ple. Escolta, el cas és que li he oferit l'habitació de la fonda. Ah, sí? Imagina't, no queda ni una entrada per a veure-la esta nit i ella sense habitació. Ai, i es quedarà així, al bar? Que sí, l'estic quasi esperant. Es diu que teniu lloc, no? Sí, sí, clar, clar. Es dius que vinguen, que les tractarem com a reines i que estarà millor que a sa casa. Sí. Ale, ale, si la voleu veure més, és Anita, l'actuació. Va, arreu. Hola. ¿No puede ser un poquito más amable con la gente? Con la gente, con la que hay que ser amable, hija. No con esos pollosos. Mamá, solo eran dos chiquillos ilusionados. Dos moscones eran, hija. ¿No serán vostès, per casualitat, Susana Reina i sa mare? Sí. I vostè no serà qui tenia que haver vingut a replegar-me'l fa quasi una hora? Lamente moltíssim que s'hagin esperat. Però jo tenia molta feina a l'Ajuntament i no he pogut vindre abans. I què fa un taxista a l'Ajuntament? Senyora, jo no sóc taxista. Jo sóc l'alcalde de l'Alqueria Blanca. Alcalde? Ja dia jo que amb un cotxe tan elegant com este, amb eixa planta, hauria de ser alcalde. N'hi has coca. Jo sóc Rosita. I esta és la meva filla, Susana Reina. Jo, Miquel Falcó, alcalde de l'Alqueria Blanca. Celebre molt conèixer-les, senyores. Per favor. Ai! I este és el bar. La fonda està ací dalt. Quin poble més bonic. Es nota que té bon alcalde, eh? Bon dia. Mira, Paqui. Sí. Ací et presenta Susana Reina. Ai! L'artista. Encantada. Molt de gust. I Rosita, sí, la mare de l'artista, que també va ser artista. Encantada. Igualment. Les habitacions les tenen preparades. Que anem a dormir així al bar? No, dona, així al bar no. No, no, les habitacions estan dalt i poden entrar per així o per fora també, eh? I estan molt netetes. A més, tenen unes parets de dos pams. Del bar ni s'enteraran. Tienes un bar muy bonito. Gracias. Me recuerda el que tenía mi padre en Murcia. Ay. Ei! Tu no tenies faena? Ah, sí, ja vaig. Au, Paqui, don Miquel. Molt de gust, eh? Encantada. Bé, don Miquel, ara hauríem de descansar. Després m'ensenyarà el poble. Dona, ho faria molt a gust, però és que avui... Perfecte, l'espere així en el bar. Mamà, a lo mejor el señor alcalde tiene otras cosas que hacer. ¿Cómo se nota que tú no has conocido a caballeros? Don Miquel estará encantado. ¿A que sí, don Miquel? Dona. Hola, hola. Tú debes ser la cupletista, ¿no? La misma, soy Susana. Hola, yo soy Ana y esta boba que se ha puesto tan nerviosa es en paz. ¿Nerviosa por qué? Pues porque nunca había estado tan cerca de una artista como tú. Ay, como yo. Pero si a mí solo me conocen en mi casa. Ay, a esa casa, tío. Tú no sabes cómo está toda la contornada porque vienes a cantar. Y yo voy a ir a verte esta noche. Bueno, si Tommy encuentra entradas, claro. Ay, por eso no te preocupes, que si no encuentra me lo dices a ver si puedo hacer alguna cosa, ¿no? Ay, muchas gracias. ¿Sabes dónde está mi madre? Sí, creo que ha ido a buscar a don Miquel. Lo que no sé yo es si habrá encontrado el ayuntamiento. No sé, sí, ya me lo imaginaba yo. Estaba el cielo abierto en cualquier sitio. ¿Eh? No, nada, cosas mías. Y un teléfono por aquí, es que he de hacer una llamada. Sí, en el bar tenemos. Vente. Y otro, es que ahí habrá demasiado ruido. No, no, ruido no. Si se oye la mano bien. Sí, en la tienda hay una centralita y un locutorio. Si quieres te acompaño, está aquí al lado. Y así hablas más tranquila. Y me harías un favor. Y tú en par, si no conseguís entradas, te lo sabes. ¿Lo dices? Ay, sí, sí. Muchas gracias. Gracias. Vamos. Hasta luego. Adiós.
Ese teléfono es de Madrid, ¿verdad? Sí, es que quiero hablar con una amiga que se ha ido a tratar allí. Nada, a ver cómo le va. Ya lo tienes. Venga aquí. Digo yo que mi George la dicen que parle tranquila, ¿no? Ay, sí, calla, que dolores. Sí, buenas tardes. Quisiera hablar con Juan Prado. Sí, sí, espero. Juan, cariño. Ay, perdóname, no he podido llamar estos días. He tenido a mi madre encima. Pues claro que te he echado de menos. A cada momento. Sí, estoy en un pueblecito muy pequeño. Esta noche actúo en el pueblo de al lado. Sí, sí, en una fonda. Compartiendo habitación con mi madre. Ya sé que no te gusta, cariño, pero es mi trabajo. Pues claro que prefiero. Juan, déjame hablar, por favor. No, no, no me metas prisa. Ya sabes que quiero dejar esto y que nos casemos. Pero mi madre... necesito algo de tiempo para decírselo. Juan, por favor,